A pesar de la aparente modernidad, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se mantienen algunos oficios que la ciudadanía aún conserva y prefiere recurrir para algunas circunstancias o necesidades. Los zapateros son personas que se dedican a elaborar o reparar el calzado. Pura reparación, cambios de suela, tapas, pintura, costura, nada más, pura reparación, nada de hacer zapatos nuevos, ¿no? Pura reparación, con costura, es bien, bastante, la verdad, sí. Al menos a mí me buscan mucho, no sé, hay otro más allá abajo, no me llegan, pero también yo tengo que, no va a faltar el trabajo. En un local pequeño, ubicado en uno de los barrios más tradicionalistas de Tuxtla Gutiérrez, San Roque, encontramos a don Francisco, zapatero con más de 35 años de experiencia, quien aprendió este oficio de su padre a los 16 años. Mi papá, aprendí con mi papá. Y él trabajaba conmigo acá, pues trabajamos juntos, ¿no? Hasta ahorita pues ya no puede trabajar, ya me dio acá todo. Ah, sí, ya casi no. O hay algunos que lo hacen, pero ya no lo hacen bien. O no son, pues, o sea, que no aprenden, más dominan un ratito y ya, ya aprenden. Sí, pero ahí casi no hay mucho. Desde 10 pesos, las personas pueden componer algún detalle o compostura que necesita su calzado. Don Francisco les mantiene en su local desde las primeras horas del día. Estoy vendiendo, ve que hay costuritas pequeñas de 10, 15 pesos, hasta 120. Y dependiendo pues de que se le vaya a hacer el trabajo. Porque ve que está caro, el zapato también está caro, porque ahí puedo estar. Si a ver les conviene pues que vengan a reparar el calzado. Y es bueno, ahí se ahorran pues de ahí. Estos oficios son importantes para la economía local y para prevalecer estas técnicas y conocimientos de generaciones pasadas. El negocio de Don Francisco se encuentra sobre la Quinta Sur a tan solo un par de cuadras del Templo de San Roque, en el centro de la ciudad capital. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomín.